Edwin Obed Vázquez Fosforito. Cuénteme, maestro, ¿cómo está mi rey vallenato? ¿Ya se inscribió al Festival Vallenato? ¿Qué proyectos tiene Fosforito este año? Por ahí lo he visto en varios encuentros de piquería por allá por todo el Sinú. Un saludo, maestro. Hola Julio Gil, Dios te bendiga mi hermano. Claro que sí, ya estamos preparándonos para el Festival de la Leyenda Vallenata. Este año voy a mostrar otra faceta. Voy a acompañar a un acordeonista profesional. Se llama Albert Padilla, de acá del Alto Sinú, específicamente del municipio de Valencia, Córdoba. Y me inscribiré en la piquería y si me da tiempo, voy a estar acompañando a todos mis colegas verseadores. De antemano les digo que se preparen, que se la disfruten y que el Dios Todopoderoso nos dé la lucidez y la bendición a todos. Cuatro versos pie pisado, Edwin Vázquez contra Haider Gutiérrez, dos buenos verseadores, de Tierra Alta Córdoba uno y el otro de los Venados Cesar. Me imagino que ya saben cuál es la melodía, ahí se las dejo. Donde yo pasé de 6, habemos 20 en la lista. Donde yo pasé de 6, dispuesto a ser finalista y ya coronarme rey. Dispuesto a ser finalista y ya coronarme rey. Vine a coronarme rey porque no tengo rival. Vine a coronarme rey porque no tengo rival. Y este año voy a ganar. Parame si no podéis, y este año voy a ganar. Parame si no podéis, pararme si no podéis. Escúchame bien, mi hermano. Pararme si no podéis. Escúchame bien, mi hermano. Pues te va a cortar el carey. Ay de este gallo siluano, hoy te va a cortar el carey. Ay de este pollo siluano, ay de este pollo siluano. Al momento de pensar, te voy a poner a llorar. Yo me gano el mano a mano. Te voy a poner a llorar. Yo me gano el mano a mano. Bueno. Yo me gano el mano a mano. Porque verso con amor. Yo me gano el mano a mano. Porque verso con amor. Y además muestro el folclor de mi pueblo colombiano. Y además muestro el folclor de mi pueblo colombiano. De mi pueblo colombiano, vencerme tú no podéis. De mi pueblo colombiano, vencerme tú no podéis. Esta noche soy el rey, me gano este mano a mano. Esta noche soy el rey, me gano este mano a mano. Me gano este mano a mano. Eso sí me pone triste. Me gano este mano a mano. Repetiste. Ya perdiste, hombre, mi hermano. Ya perdiste, hombre, mi hermano. Cuando se quiere, se puede. En mano es Haider. Hay unas fallas ahí de origen del video. Pedazo de acordeón. Van a cantar décima en la melodía Pedazo de acordeón de Alejo Durán. Chema Ramos. Y el tema es Chema Ramos. Al recién fallecido para ese tiempo, el 2020, el conjunto de planta acaba de notar que es del maestro Fabio López. Al recientemente fallecido. Me hubiera gustado imprimirle un poquitico más de velocidad a esa melodía, que no voy a decir cuál es porque no sé cuál es. De pronto alguien sí sabe. Sabemos que está allá en la gran parranda celestial, reunidos con todos sus amigos. Oiga, ahí está Lucho Landete dando las palabras sentidas para. Que se dieron en la ida para. Para los que partieron para esa época, al lado de nuestro Señor entre ellos Jesucristo. El Chema Ramos, al que le van a hacer la décima, que ahí veo a Fosforito de Haider pensando, porque no, la mente del repentista salen en un millón de rimas, pero hay que acomodarlas, porque la décima entonces, solo son 10. Tema alusivo, Chema Ramos, dos décimas. 10 versos, 4 rimas. Haider y contesta. Ahí está mi amigo Richard Leguiza. Edwin. Un saludo para mi amigo Richard, José Félix Ariza y el maestro Jesús Márquez. Ahí están los tres depurados. Mejor calificado no pudo ser ese festival virtual del 2020 en Valledupar. ¡Qué melodía tan bonita! Hoy de luto está el folclor de la sede del
alma mía. Si tengo categoría y también tengo valor, y si suena el acordeón, te digo porque es mi hermano. Si estamos en el tema malo, lo digo si me hace falta. Es que aquí ya no nos canta el maestro Chema Ramos. Es que aquí ya no nos canta el maestro Chema Ramos. El maestro Chema Ramos, con sus notas tan bonitas y sin luz de sorumita. Escúcheme bien, mi hermano, lloro al pueblo colombiano de una manera habitual, de una manera especial. Ay, mi compadre Chemita, hoy está con la casita en un patio celestial. Qué décima tan bonita la de Edwin, qué décima tan linda. Ya se fue ese acordeón con talento y melodía, el que tenía la poesía directo para el corazón. Yo le digo la razón, dice el hombre que improvisa. Le voy a decir una cosita y espero que no se asusto, porque ahora quedó de luto, ay, la tierra de Urumita. Porque ahora quedó de luto, ay, la tierra de Urumita. Chemita era buena gente y tocaba sin afán. Lloró la tierra de Iván y la tierra de Silvestre. Yo quiero hablar con este, verseando se lo refiero. A todito yo lo quiero, por eso impongo mi ley. Ahí se fue el décimo rey de todos los acordeoneros. Ahí se fue el décimo rey de todos los acordeoneros. Además de eso, hizo la décima fosforito enumerativa. Muy bueno, ¿no? Muy bueno los dos. No sé, ¿ustedes qué tal les pareció? Muy buenos los dos. Bueno, ha concluido esta quinta pareja en esta ronda semifinal, concurso de la Piquería Festival Virtual 53 años, Festival de la Vallenata. Ahí están haciendo los protocolos de bioseguridad. Bueno,